Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un interactivo diferente. Vamos a ver lo que salga en el amor. Vamos a sacar dos opciones y vamos a ver lo que salga, lo que salga, lo que sea. Vamos a sacar dos opciones. Bueno, vamos a mezclar y vamos a sacar dos opciones. Vamos a cortar. Lo que salga, opción 1, opción 2. Te pido que te concentres. Si es necesario, detén el video. Opción 1, opción 2. Lo que salga en el amor. Bien, vamos a comenzar con la opción 1. ¿Qué nos dice? Fuerza, acción, éxitos. Basta de sombras en el amor. Vas a tener el control y toda la luz. Bueno, muy linda. Vamos a sacar un arcano para esta opción. A ver, ¿qué nos dice sobre esta opción un arcano? ¿Cómo se viene esta opción? Bueno, muchos deseos físicos hay en esta opción, Muchos deseos físicos, muchos pensamientos, sobre todo en la parte íntimas de ustedes dos, de esta opción. Bueno, vamos a sacar lo que sea, a ver qué sale en esta opción, qué nos dicen las cartas. Vamos a ver qué nos dice el tarot sobre esta opción. Bien, bueno, siento que esto es un sacrificio, estoy muy cansado, solo te quiero a ti y no puedo dejar de pensarte. Y eso me bloquea en el día a día. Bueno, vamos a aclarar con tres cartas más, a ver qué más podemos saber. Quiero trabajar. Quiero trabajar para poder celebrar contigo. Bien, lo que sea justo, ni más ni menos. Bueno, muy interesante lo que nos ha dicho hasta aquí el oráculo. Vamos a sacar de este otro oráculo a ver qué más podemos saber. Lo que salga sobre esta situación, en el amor, lo que salga. En esta situación, en el amor. A ver, ¿qué más nos sale en esta situación, en el amor? ¿Qué nos dice? A ver. Trato de ser fuerte, momento a momento. A ver. Trabajo todos los días en eso. Uf. Para lograr el equilibrio. Bueno, esta persona, evidentemente, estás vos, en sus pensamientos cada día, cada noche, porque esta persona se acuesta pensando en ti, está trabajando constantemente para tener el equilibrio que necesita, en esta situación. Bueno, vamos a ver lo que salga, lo que salga. En esta opción de amor, ¿qué más nos dicen las cartas? Vamos a cortar y vamos a sacar cuatro cartas más. Espero con ansias tus mensajes. Bien, sé que estoy anclado, porque estoy en dos caminos. Pero eres tú a quien quiero. Y no importa lo que digan. Bien. Vamos a ver qué más hay en la cabeza de esta persona. ¿Qué más nos pueden decir el tarot sobre esta situación? ¿Y qué más hay en la cabeza de esta persona? A ver qué más nos dice. Quiero celebrar. Uf,
se disparó. La vamos a poner. Quiero celebrar. Quiero que deje de ser un deseo. A veces me siento muy cansado de esperar. Bueno, quizás esta persona, por lo que vemos, se siente cansado porque es, bueno, definitivamente tiene que dejar una situación atrás porque solo vos vivís en su mente, ¿no? En su deseo y en lo que quiere esta persona, ¿eh? Pero bueno, quiere celebrar con tranquilidad, quiere ofrecerte lo que siente, decírtelo, ¿eh? Y dejar de estar, esta persona siempre está ahí como en expectante a ver quién lo viene a atacar, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las energías de esta persona especial y cómo te ve a ti energéticamente. Vamos a ver qué nos dice el oráculo sobre qué energías tiene esta persona especial y qué energías, con qué energías te ve a ti. Bueno, esta persona quiere el avance. Quiere el avance, romper todos los bloqueos, todas las dificultades para llegar rápido, pero rápido a ti. ¿Cómo te ve a ti? Como una persona madura, como una persona que sabe lo que quiere, como una persona que sabes dar frutos. Así te ve a ti esta persona. Bueno, vamos a sacar los angelitos del romance, a ver qué nos dice para esta primera opción. A ver, angelitos del romance, salga lo que salga para esta primera opción en el amor, qué nos dicen los angelitos del romance. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos del romance. Relación de vidas pasadas. Relación de vidas pasadas. Ustedes se han conocido antes. Por eso esa conexión tan fuerte que no se pueden dejar de pensar y de sentir uno con el otro en todo momento. Bien, vamos a ver cuál es el consejo que te dan las gemas. Se cayó esta y la vamos a dejar. ¿Qué es el citrino? Ten confianza en vos mismo, en el universo. Y en el universo, deja fluir tus emociones para aprender y todo se va a concretar. Muy lindo el consejo de la gema. Vamos a sacar el consejo de un ángel. A ver qué te dice. Este consejo también es para ti que estás consultando para ver qué te dice sobre esta opción de amor. Esta primera opción de amor. A ver qué te dice. Bueno, el ángel del sexto chakra. El que debes escuchar tu poder de intuición, ¿eh? Que todo lo que se tenga que transmutar se va a transmutar, ¿eh? Para armonizar tu vida y tu alma, que no va a haber dificultades, que todo se va a transmutar en positivo. Bueno, esta es la primera opción, espero que les haya gustado y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción. Y vamos a ver qué nos dice. Direccionar, avanzar, triunfo, tiempo de direccionar tu energía hacia una meta clara. Avanza sabiendo que las metas es camino. Confía en lo que aprenderás en tu andar. Ahora vamos a sacar un arcano para ver qué más nos dice sobre esta segunda opción. Se cayó este. La rueda de la fortuna. Bien. Un avance seguro aquí, ¿eh? Un avance seguro. Si todavía no te suscribiste, este puede ser el momento para hacerlo. Y no te olvides de tocar la campanita. Y desde ya, muchas gracias porque así ayudarías a mi canal. Y también quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron a mi canal, que hace tan poco tiempo que ha empezado. Quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Bien, vamos a sacar 5 cartas. Para ver qué es lo que hay en esta segunda opción. Lo que salga en el amor. En esta segunda opción. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice. Lo que salga. Sos la mujer que siempre soñé. Sos la perfección.
Siento que tengo que estar en guardia. Tengo que ser sabio e inteligente contigo y transformarme para estar a tu lado, que sos una reina. ¡Qué lindo! Vamos a sacar tres cartas más para esta segunda opción de este otro, de este oráculo, para ver qué más nos dice. Bien, quiero llegar con a ti triunfante, teniendo todas las herramientas que necesite, para que no haya sacrificios ni tampoco angustias esta persona, quizás todo esto que piensa que tiene que hacer, se siente que es un sacrificio, también puede ser eso, pero es porque te ve que sos lo que tanto soñaste y cree que tiene que hacer muchas cosas para lograr llegar triunfante a tu lado, ¿no? Pero bueno, son cosas que se le pone a esta persona en la cabeza, evidentemente, porque puede llegar a vos triunfante esta persona de igual manera. Vamos a ver qué más nos dice lo que salga en esta opción 2, en pensamientos, situaciones de amor, miedos, pensamientos, qué hay en su corazón, en su cabeza. ¿Qué más nos dice el oráculo? Vamos a ver qué más nos dice el oráculo. Vamos a sacar, bien, hacer un viaje, llegar hasta ti, crear raíces para concretar. Para concretar a tu lado. Más allá de que se cruce alguna dificultad, quiero crear cimientos a tu lado. Quiero crear cimientos. Bueno, ¿cuántos pensamientos en esta cabeza? Vamos a ver qué más nos dice. ¿Qué más nos dice este otro oráculo sobre esta opción? ¿Qué es lo que hay en esta segunda opción? Lo que salga en el amor, los sentimientos, los pensamientos, en los miedos. ¿Qué es lo que nos podés decir sobre esta segunda opción? Vamos a ver qué más hay en esta segunda opción. Bien. Ufa. Bien. Bueno, ¿qué más hay? Esta persona sabe que vos sos una persona muy inteligente, muy inteligente. A veces te ve algo fría y eso le da miedo, ¿no? A esta persona, pero trata de tomarlo con tranquilidad, porque a veces te ve como una persona muy, muy dada y a veces como muy cerrada. Y eso le da un poco de temor a esta persona. Vamos a ver con qué energías tiene esta persona y con qué energías te ve a ti esta persona. Vamos a ver qué más nos dice el oráculo. Bueno, se cayeron. Vamos a poner aquí para esta persona especial. Tiene la energía de las posibilidades contigo. De las posibilidades y va hacia eso como un águila a la caza, Va en tu búsqueda para agarrarte con las garras, porque sos las posibilidades, sos una posibilidad. ¿Cómo te ve a ti? Como que estás acondicionada, como que sabe que sos alguien perfecto, pero te condicionás según la sociedad. De esa forma te ve energéticamente esta persona a ti. Bien, vamos a ver qué más nos dice el tarot sobre esta opción 2. ¿Qué más podemos saber sobre esta opción 2? ¿Qué es lo que hay? Sentimiento, amor, miedos, pensamientos. ¿Qué más hay en esta opción 2? Vamos a cortar. Y como esa se cayó, la vamos a dejar y vamos a sacar 3 más. Vamos a sacar, vamos a dar vuelta. A ver, ¿qué más nos dice? Bien. Esperanza, esta persona está con una esperanza, va con toda la energía y el flujo energético hacia ti, está enfocado en ti, por lo que vemos aquí. Esta persona es como que, sobre todo sueña, ¿no? En la prosperidad sería lograr lo que tanto desea, porque sos la perfección para esta persona.
sería algo espectacular, ¿no? Poder lograr en la prosperidad, concretar contigo una relación como la que tanto sueña, sería un gran logro para esta persona, ¿eh? En esta segunda opción. Bueno, vamos a sacar una gema. Bueno, se cayó. ¿Qué te salió? La Selenita. Bueno, esta gema es una guía y una protección en todo momento. Adquiere una Selenita y llévala contigo en todo momento y verás cómo se integra a tu cuerpo sutil en un único fin de tu felicidad. Quizás sea porque debes dejar de estar acondicionada, ¿no? Por el entorno y fluir como vos misma. Bien, vamos a sacar el consejo de un ángel para ti, a ver qué nos dice, qué te aconseja a ti, que sos la consultante, el consejo de este ángel, el ángel del agua. Fluidez y flexibilidad y atrévete a ser feliz. Suelta el control de toda tu vida, no seas tan controladora de si esto está bien o está mal y empieza a vivir y a ser feliz. Vamos a los angelitos del romance, a ver qué nos dice sobre esta segunda opción. Angelitos del romance, salga lo que salga, danos una respuesta para esta segunda opción, a ver qué nos dice, qué nos dice en esta segunda opción. Bien, pasión. Pasión, permite que tu corazón y tu alma canten de alegría. Ese es el consejo de los angelitos del romance, que permitas que tu corazón y tu alma canten de alegría. En esta opción hay mucha pasión y esta persona con la rueda de la fortuna va con éxito hacia ti y a ti te ve como la mujer perfecta, la mujer de sus sueños, ¿eh? Esto también puede ser indistinto, tanto como hombres para mujeres. Bueno, esta es la segunda opción, espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like y muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y si aún no te suscribiste, este puede ser el momento para hacerlo. Y desde ya, muchísimas gracias. Chao, chao.